tal? Benvingut una vegada més al nostre programa, sí, Alacantí Televisió, per parlar, com sempre, de lo que ens encisa i lo que ens preocupa de veritat i lo que ens fa passar-ho molt bé, com són la festa dels moros i cristians. I, pues, com és de recibo, pues, tenim avui el president i el vicepresident de la Federació Alicantina de Moros i Cristians, en aquest cas, don Emilio Carretón, què tal? Benvingut. Hola, muy buenas. I en aquest cas també repetís com a vicepresident, en aquest cas, Juan de Dios Bermúdez, què tal? Benvingut. Hola, buenas tardes. Bueno, les presentacions són obligades, però el que realment importa és tot el que és l'actualitat dins de la festa de Moros i Cristians, que en Alacant les últimes setmanes està bullint. Així que, si a vostè els pareix, anem a aquesta primera part d'informatiu de tot el que està passant i el que tindrà que passar dins d'uns dies dins i fora de l'univers fester ací a la capital. Endavant en aquest reportatge. El pregón ha dado el pistoletazo de inicio a las fiestas de moros y cristianos de Altozano 2018, después de la bisfesta de festa que marchó desde la Plaza América al Castillo de Fiestas. El encargado de inaugurar los festejos de este barrio alicantino fue el concejal del Ayuntamiento de Alicante, Israel Cortés, que reconoció que se sienten nervios y responsabilidad ante este privilegio. Es normal sentir la emoción y el nerviosismo justamente cuando te subes a lo alto de, del castillo. Porque todos conocemos la importancia de esta fiesta en la ciudad y a partir de ahí la responsabilidad de asumir el privilegio de ser quien pregona. Para mí ha sido, bueno, pues un honor poder ser este año pregonero. Mi intención era estar a la altura de una fiesta maravillosa que es una cita obligada en la ciudad. Tanto Cortés como el alcalde Luis Barcala invitaron tanto a alicantinos como turistas a visitar estas fiestas y unirse a las celebraciones que se alargarán hasta el próximo 16 de agosto. Y bueno, a partir de aquí lo que toca es venir a visitar la fiesta, darse una vuelta por los cuarteles, por las cávilas, a partir de la próxima semana disfrutar de los desfiles, de las embajadas y de todo el esplendor, la luz, el boato. Una de las más emblemáticas de la ciudad de Alicante. Yo desde aquí quiero invitar a todo aquel que no haya venido nunca a Altozano a ver los moros y cristianos, que vea el programa, que a partir del día 11 va a haber ya actividad a todo trapo en Altozano. Merece la pena vivir estas fiestas, merece la pena convivir en los cuarteles con las distintas filas de moros y... Eso sí, el fester ya habían iniciado su celebración unas horas antes con el almuerzo y las paellas, desafiando al calor y pasando un buen rato con los compañeros. Era un sueño que hemos cumplido y lo vamos a representar con muchísimas ganas y muchísima ilusión, porque son las fiestas nuestras y vamos, estamos deseando llegar el día grande y estar en la avenida. Disfrutarlo sobre todo con todos los festeros y amigos de aquí del barrio. Nada, hoy estamos pasando un día agradable con todos los festeros y ya esperamos los días grandes, las fiestas. Y la verdad es que da gusto, ¿no? Nos juntamos todos, tal, pasamos un poco de calor, pero el montaje ya has visto. Y luego la hermandad, que es lo principal, ¿no? Pues muy contento y con mucha ilusión. Pues mira, aquí estamos en convivencia con las paellas y la verdad que es un día fenomenal. Y aquí estamos almorzando y pasándolo bien, como todos los años. A partir del próximo sábado, día 11, tendrá lugar la embajada mora nocturna. Al día siguiente se realizará la entrada de bandas y la entrada cristiana. El lunes 13, embajada cristiana y retreta. Y el martes 14, la entrada mora y la alborada en honor a la Virgen de la Asunción. Para el miércoles 15, quedará la misa y la procesión y ofrenda de flores. Bé, pues bé queda aquest reportatge. Magnífic el treball dels nostres companys d'informatius i a tots els que estan darrere la càmera, sense la qual, pues, evidentment, no podrien fer-se esta faena. Bueno, i ja era el moment ja de la veritat, però jo quasi que no davant res, perquè pareix que ha sigut un gran èxit este desembarc per segon any consecutiu, així que és el moment de transmetre la enhorabona als amics de la federació, no? Muchas gracias. Sí, efectivamente, consideramos un gran éxito este segundo desembarco. Yo como presidente de la federación que esté muy, 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 muy satisfecho del mismo. Los festeros cumplieron, tengo que, aunque ya públicamente ya se lo dije, pero aprovecho las cámaras para volver a darle las gracias y mi enhorabuena a todos los festeros que participaron.
porque lo hicieron de 10, muy bien, respetaron en todo momento cada uno lo que tenía que hacer y de verdad fue un ejemplo el que nos han dado y chapó por esos festeros. Hombre, ya está bien que per fi, bueno, parece que això era de una manera una miqueta incert, no? Perquè després del primer any, pues uno diu, bueno, a veure què s'inventen de cara a l'any que ve, com ella diu, no me ho millores, però igualamelo. Pues, però que jo crec que s'ha superat. Sí, efectivament, el primer any pues tuvimos a la fiesta de Campello, que nos echó una mano, nos ayudó, entonces el guión y todo era el de ellos. Este año todo ha sido propiedad nuestra, ¿eh? El guión lo hicimos nosotros, todo, desde el principio a fin, para bien o para mal, todo ha estado hecho por la federación, mis compañeros de junta y las personas que de megafonía y demás, los del teatro, todos en reuniones y hemos hecho todo el guión por parte nuestra. Bueno, y una cosa también que es molt de... Digo, la visió que heu tingut de, perquè jo crec que la platja del Postiguet precisament és un marc superideal per a fer-lo planeta a l'accés de moltíssima gent que ve de fora i que es veu tot de qualsevol punt, no? Pareix que està molt ben escollit. Jo no sé si això vosaltres ho vau decidir o ha sigut també una miqueta l'Ajuntament qui vos ha donat aquestes facilitats. Bueno, yo creo que ha sido un poco en consonancia con todo. Primero, zonas de permiso que se puedan acotar cerca de la playa del Coco, que puedan salir los barcos. También hay que buscar un poco, claro, el ayuntamiento siempre está colando, pero tenemos que saber que todo, dependemos de Capitanía Marítima. El ayuntamiento colabora, es el gran valedor, ¿no? Colabora muchísimo, hace todo el esfuerzo, pero bueno, es buscar el sitio adecuado en un sitio donde tampoco durante todo el resto del día a los propios visitantes que estén de turismo les afecte lo menos posible, ¿no? Porque al final tiene que ir todo un poquito en consonancia. Sí, ¿no? Fer encaje de bolillos, esto, siempre de una enrere l'altre. Si pareix, donem-me algunes dades, le digo, ¿cuánta gent va participar en este acte? Participaron alrededor de 500 festeros, de los tres barrios de la federación. Exactamente. Altozano, Rebolledo y El Palamó. El Palamó. 500 festeros. Y después del éxito, creo que el año que viene igual tenemos que parar un poquito y decir, no más, porque, repito, el festero terminó encantado, disfrutaron, lo pasaron muy bien dentro de la seriedad y creo que, como te digo, el año que viene igual tenemos que poner un pequeño tope y decir, bueno, ya no participan más. Espero que así sea, ¿no? Sería buena cosa. Claro, que todo el momento estará esperando el seu momento como un gran acte. I recordem que aquest és un acte que s'engloba dins del que és la celebració de la patrona d'Alacant, que d'alguna manera els festes traslladen des de Sant Nicolau a aquestes dates, no? Sí, sí, és aprovechando també la patrona, ese dia no hi ha nada, el dia anterior és l'alborada, el dia següent és la missa i la processió, pues ese dia hemos producido este desembarco con la embajada, recuperándolo de antiguamente, de hace siglos. Al 1599, si no recorde mal. Sí. Pues ya han pasado temps y que están bien que esas cosas recorden. Ahora tot, parece que todo el mundo vol anar cap endavant a las nuevas tecnologías, y digo, pero mira, estas cosas también, diguem que fan ciutat, ¿no? Porque retrobar una de las señas de identidad, como han sido los moros y cristianos, una de las festas más antiguas de toda España, y que això pareixia que estava perdut i que ningú se'n recordava, doncs enhorabona per aquest encert. En aquest cas, aquí el que estem veient en la representació és la lluita entre els moros i cristians del desembarc, però el que és el text de l'ambaixada, a quin barri corresponia en guany? A veure, el text de l'ambaixada és un text d'ambaixades que són pròpies d'Alicante. O sea, cada barri tenim la nostra, però són pròpies d'Alicante. Són les ambaixades, el que passa és que cada any... Ya cuando decidimos empezar con el tema de desembarco, pues bueno, cada año decidimos que los embajadores fueran cada año de un barrio para involucrar cada año a todos los embajadores y todos los barrios. El primer año fue Villa Franqueta Palomó, este año ha tocado los embajadores de Altozano y si Dios quiere el año que viene, pues serán todos los Rebolledo, pero con embajadas exclusivas de Alicante escritas. Sí, con Mojica, estas embajadas son de Mojica que ya se escribió para Alicante. Uh-huh. ¿No? Cuando en sus años, ya por el 80,
80-82, cuando estaba la Junta Central, que el alcalde José Luis Lazaleta quería hacer una fiesta única, cosa que fue imposible. Entonces estaba la Junta y se hicieron estas embajadas para, y las hemos recuperado también, pues para el desembarco. Porque recuperar una faena, digo, no comenzar de cero. Digo, bueno, si ya están inscritos, ¿para que tornar a hacer una cosa nueva? Y sobre todo, si, hombre, es una garantía, ¿no?, que siguen inscritos por el mateix Mujica. Això sempre ha tingut molt de pes en Alacant i sempre ha estat molt ben mirat. Enguany, els moros i cristians, ahí estem veient els disparos de carrosseria, els actors. Heu tingut molt de problema en el tema de la pólvora, com sempre, perdoneu, però és un tema recurrent. No hemos tenido problema porque todavía nos hemos acogido al reglamento anterior. Y así que el año que viene ya no hay más remedio que acogernos al nuevo reglamento, puesto que este reglamento finaliza el 31 de diciembre. Entonces, el año que viene, pues, es cuando Dios dirá. Pero de momento, este año se ha seguido haciendo con el reglamento antiguo y no hemos tenido ningún problema, ni en el reparto, ni en nada. Hombre, que tota esa preparación de cara a les festes del Tossano, el vicepresident en funció de vicepresident de la federació i de president del Tossano, i dic, no s'acumula massa feina amb molt poques dies? Bueno, más que feina, cuenta que los últimos días precisamente de desembarco es solo ya el engranaje, ¿no? Es decir, vamos a empezar y una vez que empiezas es cuando uno se le quita el desahogo. El gran trabajo ha sido el tiempo anterior, o sea, los meses de trabajo, dedicación, sobre todo Emilio, que es el que más tiempo tiene para estas cosas dentro de los barrios, que sí, que al final enlazamos, pero bueno, yo pienso que es bueno que la ciudad de Alicante, para un turista, que cuando venga en el mes de agosto, tenga más atractivos, que no solo sea el atractivo de playa. El tema de desembarco es un atractivo, nosotros, que llevamos todas las fiestas desde siempre, se hacen en agosto y para el Día de la Virgen de la Asunción, durante toda la fundación de las fiestas del Tossano, pues es un atractivo. Al final, el turista busca dónde me voy, ¿no? Y yo creo que al final es bueno para Alicante y el trabajo al final se hace a gusto, ¿no? Más cuando te quedas con la satisfacción, como bien decía Emilio, de éxito, y entonces cuando empiezan las fiestas o empieza el desembarco y ya ves que la gente te ha respondido, antes de los desfiles, en la fiesta de agosto, que te ha respondido la gente, ya cuando empieza esa satisfacción, muchas veces se te quitan las penurias del trabajo y los malos ratos, porque siempre hay muy malos ratos, ¿no? Y siempre hay llamadas de última hora que tienes que ir corriendo. Pero bueno, son malos ratos en cuanto ves el acto y te quedas, vamos, se te quitan por completo. Bueno, hombre, claro, estem parlant de una cosa que uno fa casi per, anava a dir per devoció, però que és més vocacional, perquè evidentment aquí Graciera, que n'hi ha, sí que són festes de llarg duració, que voleu vist en totes les situacions i en tots els aspectes, no només de la festa d'Alacant, sinó la festa d'altres puestos, que també pot aportar bones idees, com és en este cas, que sempre uno pot recurrir. Però ja crec que has respost la pregunta que tenia pensat, i diu, té que ser durant els anys que vinguin una cosa exclusiva de la federació, o esteu pensant que esto puga estar obert a tres asociaciones festeras en principio de la comarca? No estamos cerrados. Por supuesto que la federación no es una sede cerrada, ni somos un coto cerrado, ni nada de eso. Nosotros estamos abiertos, pues, a cualquier asociación que no sea de la federación, que pueda hablar con nosotros, que pueda dialogar, que pueda, vamos, que estamos abiertos a todo, ¿eh? No somos una federación que decimos, no, estamos los tres, estamos cerrados y aquí no entra nadie más. No, sí que hemos visto que con tres asociaciones hemos sido capaces de hacerlo, pero siempre tres, son cuatro, son cinco, pues oye, mucho mejor, se te parte el trabajo y siempre sería mejor, ¿eh? Y sobre todo, ya pensando de cara también a una próxima ocasión, la semana pasada fue la broma de lo de Fitur, els desfiles que van tindre allí. Diu, Fitur en Madrid va passar de tot perquè es va decidir la capitania d'enguany del Tossano. Diu, pot ser que això també un bon escaparate d'aquí a un temps perquè Alacant estigui més present en aquest tipus d'actes. Sí, de hecho, el ayuntamiento me lo comunicó 48 horas antes que había contratado una empresa para que
para grabar todo lo que es el desembarco, para lo, precisamente lo que tú estás diciendo, para publicitarlo en las ferias de turismo, donde se ha grabado todo, 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 para en la feria de turismo llevarlo y promocionarlo. Porque Juan de Dios lo ha dicho, es agosto, Alicante tiene mucho turismo, pues un día determinado sí que se puede vender, podría decir, pues tal día de agosto está este espectáculo. Clar, que no és només el que estem veient en les imatges, i al darrere hi ha més opcions, com són, són també la part més interior de la ciutat, o potser pues, altres tipus d'events dins de lo que és la festa de Moro Cristians, perquè sempre està aquest atractiu de lo medieval o de lo històric, en aquests casos, com són les regressions històriques que fan, que estan ara també molt de moda, però bueno, aquí de lo que estem parlant es diu, ens agrada els moros i cristians, però ens agrada els moros i cristians conforme fem nosaltres. Que això també té un plus d'atractiu. Sí, claro, al final siempre hemos dicho que cada sitio, cada ciudad, cada pueblo tiene su propia idiosincrasia de hacer los moros, ¿no? Nosotros en este año hemos intentado ir adaptando una embajada y un desembarco propio de Alicante. O sea, intentar hacerlo diferente, por eso el guión y todo es diferente, hemos intentado meter la embajada y todo dentro de la propia playa, o sea, no llevárnoslo fuera, sino crear nuestro propio granito dentro de lo que es, ¿no? Y es lo mejor. Lo que veis, bueno, es que ha sido una participación desbordada, porque la gente tenía muchas ganas de que esto aniguera endavant, pero claro, ese trabajo de ilusionar a la gente también és un treball que es fa molt poquet a poquet, pensant, hem tingut tot un any, des de l'any passat, la gent va veure que era un èxit, i diu, pues ara la canyeta la tornem a tirar, però jo crec que aquest treball també porta més temps que només un any. Sí, efectivamente, eso es un trabajo a largo, a largo plazo. Entonces, para eso ya están los vicepresidentes. Debo de resaltar y perdonar que cuento con una gran junta. Yo, tú lo sabes que por circunstancias hace 15 días pasé unos días en el hospital y mira, se pusieron enfrente los miembros de mi junta y dijeron, para adelante, y les doy las gracias desde aquí por el trabajo que han hecho. Yo sí, durante todo el año he trabajado mucho por ello, pero de verdad, si no hubiese sido por mi junta, no creo que hubiese salido del desembarco. Cada uno en su lugar cumplió con su cometido y chapó por ellos. Puedo decir que tengo una gran junta directiva. Home, però això està bé, que en un programa per fi es diguin les coses per a bé, perquè aquí estem últimament sentint massa crítiques entre companys del mateix grup, evidentment estic referint-me a la política, però una cosa que és passar-ho bé, i a part de treballar un muntó, i bueno, pues, hice les coses com uno vol, o com inicialment uno vol, sempre hi ha detalls que o resten o sumen, no tenen per què ser negatius ni positius, però d'això jo sí que volguera que fareu una reflexió de cara, si no a l'any que ve, a pròximes actes com este. Per als pròxims anys, per als pròxims temporades que pugueu dir, bueno, això realment podem millorar-lo o hauríem de retallar en altre aspecte, perquè també els festers, bueno, pues estan a lo que estan. Però clar, no són actors, no són professionals, i bueno, però mira, és que queda molt bé davant d'este marc que és la platja d'Alacant, i bueno, quina lliçó han tret de tots aquests dies de tant de treball. Bueno, puedo decirte que estamos en agosto, vacaciones, pero sí que puedo garantizar que desde el 1 de septiembre, ellos ya lo saben, tendremos la primera reunión y ya pensando en el 2019, ¿ya? Pensando, trabajando, al igual que cuando terminamos el año pasado, empezamos a ver pues algunos fallos que había habido, algunas cositas, este año las hemos mejorado, pues también este año para nuestro interior, no sé, nadie se ha enterado, no sé, o poca gente, pero sí que hemos tenido algún pequeño fallo, porque es normal, perfecto no somos. Pues ya empezaremos, a 1 de septiembre empezaremos a trabajar para mejorarlo y que el año que viene sea pues mejor aún que el 2018. Bueno, yo eso lo veo difícil, que pueda ser mejor, porque está, lo voy a decir, bordat. Claro, evidentemente, pues a raíz de lo que son todos los comentarios en otras emisores,
en periòdics, en les xarxes socials, pues pareix que la gent està molt contenta, perquè realment era una cosa, bueno, que ningú hasta ara, fins ara ningú havia pensat. I això era una cosa que estaven reclamant a Alacant. I és d'enhorabona dir, bueno, sí, posem-vos la medalleta per una vegada, que sou molt humildes, posem-vos la medalleta i diu, això està ben fet, i era una cosa que Alacant demanava, o que el turisme, o que els visitants d'Alacant, diu, havíem pogut fer fa molts anys, però heu segut vosaltres que heu començat aquest camí. Sí, això sí, és el cierto. Sí, la verdad que cuando se creó la Junta, y Emilio creó la Junta, lo primero que se miró es ver qué hacer diferente a lo que hacíamos los barrios. O sea, si los barrios ya hacíamos una serie de actividades, había que buscar qué nos podía diferenciar la propia federación de los barrios, precisamente para captar al festero, no aburrir al festero. Ah. Entonces, ¿cómo? Y esto era una cosa, una idea que tenía de mucho tiempo, que además la idea quien me la dio fue vuestro colaborador. Ah, sí. José Fernando. José Fernando. José Fernando hace años que él me decía, Emilio, tú sabes, cuando yo estaba de presidente de Altozano, siempre me decía lo mismo, tú sabes que los primeros desembarcos por el siglo XVI se hicieron en Alicante, que las primeras fiestas de moros y cristianos se hicieron en Alicante, y eso está documentado, y me trajo documentación. Y lo que dice Juan de Dios, pues cuando yo entré de presidente hace 2 años, pues una de las cosas que primero vimos, dijimos, hay que pegarle a esto un cambio total. El desfile del 6 de diciembre, que se veía que iba menos, pues esto hay que quitarlo porque esto no avanza, no va para adelante. Surgió la idea esta, la que yo tenía, bueno, pues podemos hacer esto. Hicimos un proyecto, fuimos a fiesta al alcalde, nos recibió el alcalde le presentamos el proyecto y dijo para adelante. Y el actual alcalde, el otro día cuando terminó el acto, me dijo, Emilio, esto es una cosa que ha venido para quedarse. Digo, esa es la intención nuestra, que no ha venido de paso, ha venido para quedarse. Perquè, a més, el tema és que uno, bueno, pues clar, té moltes idees i llança aquestes idees i unes quallen i altres no. I diu, quantes coses s'hauran quedat en el camí i coses magnífiques que s'hauran pogut fer i no s'han pogut portar a cabo simplement perquè això, que en aquest moment faltava pues, els mitjans o faltava l'ocasió propícia per a això. Però bueno, el que sí que és veritat és que ha sigut un èxit, com ho reflecteixen, ja dic, no només les imatges, sinó també tots els mitjans de comunicació d'aquí de la zona i els comentaris també dels festers, que a fi i a la cap és l'important, no? Que el fester estigui content, no només perquè, vale, esta no és la seva festa, diguem-ho així, no és la festa del seu barri, però està representant-lo d'alguna manera, és l'ambaixador d'aquesta festa. Aquesta és l'explicació i efectivament és així. O sea, cada barri, aquí sempre quan me lo dice, gent de fora, pertenece a un déu i tal, ¿por qué se hace ese desembarco? Vamos a ver, Alicante es especial. Alicante tiene 4 barrios que hace fiestas de moros y cristianos, que tienen todos sus actos. Luego hay una federación en la cual están incluidas 3 asociaciones. Y esas 3 asociaciones, la federación quiere hacer un acto para Alicante. O sea, es un acto que la federación hace conjuntamente con todos los festeros, los de la federación. Y esa es la explicación así de sencilla, que los festeros quieren participar en un acto importante de la federación. Pues, com diria un astrólogo o un astrónomo, quan s'alineen els planetes, pues, tot és de categoria, i aquest és el cas. Nosaltres anem a fer cas de lo que diu el senyor president i anem a escoltar, com sempre, com totes les setmanes, ese comentari històric del nostre col·laborador José Fernando Domènech i tornem de seguida per a després el programa i agrair-los que hagin vingut així a pesar de la calor que està fent molt, que això és terrible, això és inaguantable, però mira, aquí estan al peu del canyó com 2 homes valents, així que anem en la part històrica i ara tornem. Bueno, anteriormente pues hablábamos de los distintos tipos de fiestas de moros y cristianos que existen. Hablamos del tipo general, el más extendido en toda la geografía, y luego el modelo valenciano, que es el producto de la evolución de ese tipo general en nuestra zona, en el siglo XIX, dentro de ese modelo valenciano, decíamos que habían, digamos, 2 subtipos diferentes
el modelo de la montaña alicantina, con Alcoy como centro principal, y otro que podríamos llamar el modelo del valle, el tipo del valle del Miñarco. Bueno, se diferencian bastante, aunque en todos existe la entrada, a veces dos entradas, o más desfiles, las embajadas, la procesión, etc. Pero hay también diferencias. Sobre todo hay diferencias en lo que se ha llamado los tres días de fiesta que hay en Alcoy y en otras poblaciones cercanas. El primer día dedicado a las entradas, el segundo día dedicado al patrón y el tercer día dedicado a las embajadas y los alardes. Es lo que en Alcoy se ha llamado la trilogía festera, la famosa trilogía festera, de tres días cada uno dedicado a una cosa. Eso ocurre sobre todo en el modelo alcoyano y de la montaña alicantina, pero en el Valle del Miñarco no es así. En el Valle del Miñarco son cuatro o cinco días de fiesta incluso, y los diferentes tipos de actos festeros están mezclados. Lo mismo en un mismo día puede haber actos religiosos, puede haber desfiles, puede haber embajadas, están todos juntos, todos mezclados. Eso, llamarle en estos pueblos a las fiestas trilogía resulta un poco difícil, porque no hay una trilogía. La trilogía está en el otro tipo de fiestas, ¿no? Aquí no se adaptan a ese modelo. Esta sería pues una diferencia curiosa, una diferencia peculiar que existe en nuestra geografía festera en todos los pueblos más cercanos que conocemos. Pues como siempre, estupenda la colaboración de José Fernando en toda esa parte histórica de la nuestra festa, porque es muy amplia y muy densa a veces, ¿no? A veces uno parece que tiene la impresión de estar charlando de una otra cosa, pero digo, al final cuando veo los moros y cristianos, que aparentemente siempre es una cosa muy simple, o como siempre suelen hacer la broma, de cuatro señores que hicieron la carrera a una banda darrere, y punt, pero con Bellem no es así, hay una historia siempre, hay unas vivencias y hay una intrahistoria desde cada una de las celebraciones que tenemos. Y sí que es verdad, para hacer una reflexión, tenemos cuatro festas de moros y cristianos a Alacant. ¿No n'hi ha prou? Pues parece que no, porque evidentemente ha sido un esdeveniment molt, molt gratificant trobar que este desembarc va per bon puesto i que bueno, ja veurem on para, perquè esto no té límit. Jo espero que no. Yo, desde luego, mi ilusión es que esto no, cuando yo termine, que esto quien lo coja que siga. Lo he dicho antes y lo repito, esto ha venido para quedarse. Pues es una buena idea. Bueno, pues yo dice también al señor vicepresidente que descanse una miqueta, perquè l'home va més liat que la pata un romano, i ja no queda res, ja la setmana que ve ja estarem parlant de les festes d'Altozano. Això sí que és veritat, fem l'avís, que el 15 dimecres és festiu, molt festiu, la Mare Déu de l'Assumpció, així que farem programa dijous, i tindrem aquí els seus protagonistes, a totes aquelles persones que han participat en aquestes grandioses festes, i així també pues, tindrem una miqueta de descans, deixar-lo descansar un dia més, a veure com venen aquí també a fer faena, diu, home, que venim de festa, però fer faena a vegades no és la millor qüestió, no? Bueno, pues de fiestas, siempre los palos a gusto, como dices, luego ya va a ser el mismo horario, un de fiestas. Exactament. Bueno, pues moltíssimes gràcies per haver vingut avui, per fer-me este resum meravellós. Més que res, més que una cosa tècnica, una cosa que porta molt de planificació, doncs una cosa des del sentiment, i diu, ens agrada la festa i esta també és una manera de mostrar molt bé una cosa que sabem fer molt bé així en Alacant, com són les festes de moros cristians, i sobretot tindre un escaparate molt, molt, molt lustrós per a totes aquelles persones que ens visiten, de la qual estem encantats, perquè seria una despesa molt gran tindre
este marc de playa y de sol y no fer una cosa d'estes, no? Bueno, pues enhorabuena per la idea, que continua aixina, tota la sort del món, i tornem la setmana que ve. Recordem, dijous, no mos falten. Aixina, que també estarem presents a totes les xarxes socials i serenem en la música festera. Aixina, que fins la pròxima. Adeu. A Benserrat, marxa mora del compositor ondontinyent Saúl Gómez Soler. Fou composta l'any 2004 i està dedicada a Toni Morales Ferrero, capità moro d'Ontinyent del 2004 per la comparsa Benzerrajes. Va ser un obsequi de la seva dona, Montse Martínez. La marxa consta de dos parts diferenciades. La primera d'elles, rítmica amb una introducció, sobre la qual gira tota l'obra. I la segona part, melòdica i enèrgica, escrita amb un llenguatge en què predomina el cromatisme harmònic.